Pues os abro las puertas de mi casa. Hola soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Feliz día! Hoy os enseño el house tour de mi casa. Una casa normal y corriente, no tiene más, o sea, tiene que le hacen falta muchos arreglos, muchas cosas, pero es mi casa, me gusta y es lo que hay, así que os la voy a enseñar. Entramos y lo primero que se ve es la entrada. Vale, yo tengo esta entradita. Y tengo ahí un armario y aquí tengo otro. Y esta es la parte de atrás con la puerta de casa. Y nano, por supuesto, no puede ser menos. Vale, entonces según entramos a mano izquierda tenemos el salón. La verdad que tengo suerte de tener este salón. Pues eso, que tengo muchísima suerte de tener este salón porque esta es mi zona de trabajo. Sí, veis, aquí tengo lo que es mi oficina, ¿vale? Desde aquí grabo, edito y hago los trabajos. Esto es todo de material, ¿vale? De mi trabajo también. Entonces tengo pues un montón de cositas, un montón de proyectos. Y ahora sí, os lo voy a enseñar. Bueno, ahí arriba no me gusta eso, lo quitaré con el tiempo, ¿vale? Pero tenemos ahí un montón de proyectos que he realizado. Este mueble que le puse el año pasado, aquí tenía un aparador, pero no, pues me hacía falta sitio. Y puse este de Ikea que me encanta. Vale, aquí detrás tengo una cajonera con un montón de cartulinas grandes. Y ahí tengo la zonita de lo que es las impresoras, mis colecciones de fondos, mi mesa con mi escritorio. Y ahí veis que estoy trabajando en un proyecto. El calendario de Adviento de mis peques que lo empezarán a abrir el día 1 de diciembre. Así que esta zona es la zona de la familia, ¿vale? Esta zona, yo pues como tengo un salón bastante amplio, ¿vale? Esta zona, ay, qué peso está nano. Pues nano, cuando quieras, ¿eh? Tiene juguetes, pues se tiene que coger la pelota que más suena. Sí. Dame la pelota, anda, que te la voy a dejar aquí, pesa. Ay. Pues eso, que esta zona, pues es donde. ¿Qué pasa? Tenemos la oficina de Javi, que es donde me echa una mano pues a ayudarme a hacer alguna colección, alguna Pues cosa. nada. Tenemos que hacer un montón de mejoras, porque a ver, la casa ya llevamos aquí viviendo 9 años. Nos tocaría también pintar, lo que pasa que ya sabéis que las cosas tienen que ir poquito a Nada. poco. Ahora vamos a Ahora. poner a pintar la habitación de Daniela, porque el año pasado pintamos la de Natalia, que diréis, joy, ¿no te es más cómodo pintar toda la casa? Sí, pero claro, es un desembolso que no es solo la pintura, sino que las tenemos que cambiar la habitación. Entonces la habitación de Natalia nos costó un pico bastante grande, bastante. Fue una herida bastante dolorosa. Entonces, este año hemos terminado de pagarla ahora en octubre. Entonces, ahora nos vamos a poner con la de Daniela. Igual, la queremos pintar, queremos hacer rozas, que ahora lo enseñaré. Y la queremos cambiar la habitación, pues porque la tiene ya hecha polvo, no la cierra la cama de abajo y la tiene hecha un desastre. Así que nada, iremos de poquito a poquito. Por cierto, hoy me he maquillado, ¿vale? Más intensamente para que podáis ver. Mirar qué mono, ¿vale? Que hay distintos tipos de maquillaje. Así que si os interesa ver un vídeo, otro vídeo de maquillaje, por ejemplo, de Navidad,
¿Vale? Que esté más marcadito, con colores así más, yo qué sé, más bonitos, más vibrantes, más intensos, ¿vale? Pues nada, le dais muchos like al vídeo, compartís, os suscribís al canal, me comentáis que queréis que haga otro vídeo de maquillaje y yo os enseño a maquillaros así, ¿vale? Más marcado. El otro fue más sutil y este es más marcado. Pues nada, nos vamos a ir a otra zona de la casa. Vale, pues si este es el salón, volvemos a salir a la entrada, ¿vale? La entradita que me encanta, mi entradita. Y vamos de frente a la cocina. La cocina es la única cosa que hicimos sobra nada más entrar en la casa. Porque la cocina que venía, ¿vale? Era una castaña. Entonces, pues nada, ya por fin he podido limpiar el cristal del horno. Sí, vamos a aplaudir todos. ¿Os acordáis que tenía ahí dos manchurrones? Pues este horno, ¿vale? Tiene cuatro cristales, o sea, flipáis para limpiarlo. O sea, tenéis que desmontar la puerta entera, quitar los cuatro cristales, acordaros luego cómo va y todo. Y ya aproveché y le limpié por dentro, puse el pirolítico y demás. Así que está limpito, limpito. Vale, tenemos esta campana de diseño. Vale, bueno, aquí tenemos lo que es la vitrocerámica, que yo la tapo con eso. Los mueblecitos en blanco y en color berenjena. Y quise poner que era un antojo y me encantaba una pila en piedra, ¿vale? O sea, lo que es igual que la encimera. ¿Ventajas? Pues os las voy a contar. ¿Ventajas de una encimera de piedra? Que es muy bonita. ¿Desventajas? Que con tomate, cosas así coloradas, pues se tiñe. Pero bueno, ventajas que echas lejía, ¿vale? Lo dejas un ratito y ya se vuelve a quedar normal. De hecho, yo la tenía teñida y ayer eché lejía por la noche y se ha quedado, fijaos, o sea, se ha quedado bien. Veis que está blanca, blanquísima, ¿vale? Bueno, ahí tengo el robot de cocina, mis dos tostadoras, la terraza, la cocina y que viene ahora la zona de café. Pues nada, al final he comprado ese cuadro, ¿vale? En Maison Dumont y mi zonita de café. Ahí. Pues por fin ya la zonita de café. La verdad que estoy súper, súper contenta. Me encanta cómo ha quedado. Fijaos. Es que queda súper bien. Aquí tenemos la cafetera, pues las cositas. Galletitas, bueno, pues aquí adornitos, magdalenas que tengo siempre ahí y este que os ha encantado un montón, ¿vale? El mueblecito de las infusiones, que también es de Maison Dumont, ¿vale? Esto es de ahí, esto es de ahí, esto también es de ahí, todo esto es de ahí, ¿vale? Las tacitas también y la verdad que estoy súper, súper, súper contenta. Vale, yo tenía, os lo voy a enseñar todo. Yo tenía un mueble, bueno, tengo un mueble de la basura que me habéis visto muchas veces en los vídeos, que es este. Este, ¿vale? Aquí tengo un cubo para echar el cartón y ahí pues los demás residuos. Pero ¿qué pasa? Que huele mucho la basura y yo no puedo con eso, o sea, no puedo llegar a casa y que huela mal, no puedo, o sea, me supera. Entonces, ¿qué he hecho? Pues comprar un cubo de basura que he puesto ahí, ¿vale? Entonces, yo cuando me acerco, pues esto, a ver, bueno, ahora no hace caso, pero bueno, se levanta, ¿vale? Con sensor y entonces lo he comprado y tengo también para dos, para cartón y otros residuos. Y creo que así está bastante mejor. Que por lo que sea me huele, saco el cubo a la terraza y se acabaron los problemas. Entonces ahí he aprovechado para poner lo que son las cosas de limpieza. Vale, si yo abro, vais a encontrar una terraza, pero para que veáis que mi casa no es de revista, ni pretendo eso. Yo os la enseño. Desde mi humildad, desde una persona normal, trabajadora,
tengo toda la ropa ahí, la podía haber recogido porque está seca, podía haber ahora mismo quitado todo, haberlo llevado a un sitio y haberos grabado una terraza impresionante, y no es así, ¿vale? Yo os voy a enseñar mi día a día, y mi día a día es pues que mi terraza normalmente está así siempre. Si yo abro la terraza, os encontráis el tendedero ahí arriba, que es de estos de techo. Y bueno, pues tuvimos que poner un store porque hace muchísimo calor en verano, ¿vale? Tenemos nuestra lavadora nueva, que nos la trajeron esta semana. Bueno, la aspiradora Dyson esta, el centro de planchado. Bueno, esa batidora me la quiero llevar al pueblo, la comida de nanito. Ahí tenemos... ¿cómo se llama? El calentador. Y a este otro lado pues tengo una cesta de ropa para colocar los empapadores de nanito, un mueble para guardar los productos de la lavadora, y ahí pues los trapos que ayer estuve tocó limpieza, y entonces pues pues eso, los toqué lavar, y eso es donde guardo la ropa sucia, que está súper bien, ¿vale? Pues esta es mi terraza, que como os digo, no sé si me escuchéis porque está la lavavajillas puesto, como os digo, os podía haber enseñado una terraza perfecta, sin ropa y sin nada, pero no es una terraza ni es una casa real. Entonces no, yo os quiero enseñar mi día a día, y si no me ha dado tiempo a recoger la ropa, pues no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada. Así que eso. Pues aquí tenemos la zona de café, ¿vale? Bueno, la camita de nanito, el cubo de la basura. Ahí tenemos para guardar las botellas, los licores y demás, nuestra nevera de estas grandotas. Y detrás tenemos pues como una pequeña despensa, bueno, una gigante despensa, la verdad, que entra mogollón de cosas, o sea que no os podéis hacer una idea lo que hay ahí metido. Así que bueno, esto es un fallo de la nevera, ¿vale? Panelaron la nevera, o sea, panelaron esto metálico, esto encima de un plástico, entonces ha sido imposible quitar el plástico de aquí, o sea, me ha sido imposible, y ellos no se han hecho cargo, así que pues otro de los defectos de cositas de estas. Pero bueno, luego tiene buen congelador, buena nevera y demás. Pues nada, esta es la cocina. Nos vamos a ir a las habitaciones. Vale, esta es la entrada, si os ubicáis. Por cierto, ese adornito le he hecho yo, y ese adornito también le he hecho yo. Vale, damos aquí la luz del pasillo, y fijaos qué pedazo pasillo, ¿eh? O sea, a ver, es que estoy con el trípode. Vale, este es el baño de las niñas, que aquí queremos hacer reforma, ¿vale? Pero todavía no. Vale, este es el baño de las niñas. Entonces, queríamos hacer reforma porque pretendo ponerlas, ¿vale? Lo que es, esperar que os lo voy a enseñar mejor. Quiero ponerles lo que es quitar el bidet, porque no se usa, ellas cuando tal se tiene, se duchan y ya está. Y ponerle un mueble largo de esquina a esquina, es que su baño es diáfano y está fenomenal. Yo se lo cambiaría por el nuestro, la verdad. Y pues nada, esto lo tenemos así. Y le quiero poner dos senos de lavabo, ¿vale? Lo que son dos lavabos, un mueble grande para que puedan colocar sus cosas, y un espejo de esquina a esquina. O sea, bueno, hasta donde va, hasta donde ya tenemos lo que es la ducha. Hasta y entonces, porque es que ahora tienen muy poquito espacio, entonces fijaos, tienen como dos muebles ahí que se los hicimos nosotros, que ese es un mueble de IKEA, y luego mi hermana me hizo, que ella trabaja en maderas y chapas, o sea, en un sitio de maderas, me hizo los dos cajoncitos esos. Ellas aquí todavía tienen bañera, con lo cual siempre se duchan en nuestro baño, ¿vale? Y es un rollo, porque siempre nos lo tienen percudido, o sea, ¿veis? Tiene cortina, y entonces la queremos poner también por lo que es una ducha con su mampara. Pero ojo, que tienen un baño espectacular, o sea, espectacular. Ya me gustaría a mí tener este espacio para nuestro baño, que no está mal, pero es verdad que a mí me gusta tener dos lavabos, y en mi baño no lo puedo poner. Vale, pues este sería el baño, que por la parte de aquí, ¿vale? Esto también me lo hice yo para colgarle las diademas,
Y veis, pues como os digo, os podía haber quitado todos esos rollos, pero no os los quito porque en Navidad siempre nos mandan manualidades con rollos de papel higiénico, así que ahí los tenéis. Y aquí tenemos pues lo que es el váter con su papelera y demás, ¿vale? Tienen un baño bastante majo, hombre, bastante infantil, ¿vale? Porque claro, cuando llegamos aquí eran pequeñas, pero bueno, que eso, que hay que cambiarlo. Pero con el tiempo, ahora nos vamos a meter en la habitación, así que cuando vayamos acabando una cosa, empezaremos otra. Vale, si vamos por aquí, a la derecha nos encontramos, ¿a quién nos encontramos? ¡A Daniela! Entonces, igual, podía no enseñaros las cosas, pero os las enseño. Esta habitación urge pintarla, fijaos cómo está. O sea, a ver, es que, como os digo, vinimos cuando ellas eran bebés, casi. Entonces, pues, esta es la habitación de Daniela, que ya la habéis visto, ¿vale? Y entonces, pues, hay que pintarla porque la tiene machacada. Le quiero quitar todo eso, ponerle ahí una cómoda, pues como la tiene Natalia, básicamente, quitarle la cama, que la tiene toda destrozada. Y a este lado, pues igual, quitarle todos los muebles del IKEA. Ahí tiene su patinete eléctrico. Y bueno, pues eso, tienen unas habitaciones tremendas de grandes, o sea, no sé si lo podéis apreciar, o sea, tienen unas habitaciones que fijaos todo el espacio aún así, que tienen para jugar y demás, o sea, que bueno. Vale, si nos vamos para acá, tenemos la habitación de Natalia, que claro, todas estas letras pues ya habría que quitarlas, era para cuando eran pequeñas, esto también lo hice yo. Entonces, pues nada, fijaos la de Natalia, qué diferencia, hicieron rozas, ¿vale? Ahí para ya colocarle todo, los cables de Daniela que se la ven por ahí debajo, pues claro, a Natalia ya se los hemos quitado y le han hecho rozas para tenerlos detrás de la tele. Y fijaos, es que Natalia tiene pues una habitación impresionante de bonita. Bueno, la cama no es que la haga muy allá, pero bueno, no la vamos a pedir más a las 7 de la mañana. Fijaos, claro, es que no tiene nada que ver, de verdad, claro. El store se va fuera, ¿vale? Ese store también hay que cambiarle, ese era de cuando llegamos aquí. Y es que no la pega, o sea, es demasiado cantón. Es que su habitación la tenía así, ¿vale? En ese color. Y ahí tenemos pues un montón de proyectitos, bueno, su espejo que no puede faltar, quería, vamos, estaba ilusionadísima con un espejo así para poderse mirar entera. Y aquí tiene pues otra cómoda, y si me voy para acá, pues tiene su armario, su pedazo armario, ahí. La verdad que como os digo, tienen habitaciones súper grandes. El timbre. Entonces no sé dónde me he quedado. Bueno, pues eso, que queríamos ponerle lo que es algo aquí, algún cuadro, algún vinilo, alguna cosita aquí, justo donde la cama, ¿vale? Pero ojo, fijaos, ha pasado un año y no le hemos puesto nada, que no nos da la vida con tanta cosa. Vale, salimos de la habitación de Natalia y enfrente, ¿vale? Está la nuestra. Está nuestra habitación y aquí a la izquierda tenemos nuestro baño, que no está mal, pero veis, nuestro baño lo tenemos limitado por un tabique, vamos, por un muro de carga, con lo cual yo no podría poner nunca un lavabo doble, ¿vale? Porque solo tengo ese trozo. Quiero poner en algún momento un mueble más para abajo, ¿vale? Sí que es verdad que me gustan los muebles colgantes, pero es que necesito más espacio y necesito poner un mueble que me cubra hasta abajo. Pero bueno, como os digo, todo poco a poco, ¿vale? El baño es precioso, a mí me encanta, ¿vale? Ahí tenemos el váter. No sé, el vídeo lo vais a ver como ladeado y raro, ¿vale? Porque ando con el trípode para poderlo soltar. Este es un cuadrito. Y en este otro lado, pues, tengo estas estanterías. Bueno, las dos son de IKEA, ¿vale? Y en la parte de abajo tengo, pues, igual, el mueblecito de IKEA con esos cajones que me hizo mi hermana. ¿Veis? Yo aquí he quitado el bidel, ¿vale? El bidel iba ahí. Y yo le quité porque nosotros en esta casa, pues, bidel no se usa. Vale, detrás de la puerta tenemos nuestra ducha.
¿Vale? E igual, nosotros queremos también cambiar la mampara, porque esta mampara es de media mampara y fijaos, tenemos la puerta toda así. Que eso lo podía haber escondido, como os digo, pero no, porque si es que, como os digo, hay que enseñar las cosas, porque esto no es una casa maravillosa, ni de revista, ni nada. Entonces quiero poner lo que es el plato de ducha para que no nos resbalemos, lo quiero poner de obra, ¿vale? Y quiero poner también lo que es una mampara, porque es que se sale todo el agua y es un rollo. Vale, si nos vamos para acá, ¿vale? Tenemos un pedazo de armario, que este armario es de Javi, ¿vale? De tres cuerpos. Y si vamos para acá, pues está nuestro dormitorio. Aquí tengo un espejo grande, que por eso Natalia, bueno, aquí me veis muchas veces, por eso Natalia quería un espejito grande, ¿vale? Y yo tengo así, ese mueblecito es de IKEA. Vale, tenemos nuestra tele, que aquí vemos la tele por la noche, así, así que nosotros el cubre el radiador sí que lo tapamos, vale, en su día, nada más llegar, y esta es mi camita, vale, las mesillas, bueno, mi botellita de agua, veis que no la he quitado, mi alfombra, bueno, Nanito por supuesto. ¿Qué pasa, Nanito? Hoy no me dejas hacer nada, Nanito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer contigo, chico? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo me gustan las alfombras, verdad? ¿Te gustan las alfombras, sí, prechocho? Bonito. Y el canapé que le hemos puesto, pues, hace poquito, ¿vale? Tenía ganas de tener canapé y le hemos puesto hace poquito, ¿vale? Y yo os quería enseñar... pues mi pedazo de armario, ¿vale? Yo me he quedado este, por supuestísimo. Si el de Javi es de un cuerpo y medio, pues el mío es de dos. Bueno, tengo medio cuerpo más que él. Entonces tengo un armario de invierno y un armario de verano, con lo cual yo no tengo que hacer cambio de armario. Y arriba tenemos lo que es el ventilador. En todas las habitaciones no os lo enseña, pero tienen ventilador, ¿vale? Porque, jo, es un ahorro, la verdad. En verano el tener ventilador, entonces pues el no tener que estar poniendo aire acondicionado, los ventiladores estos es que no gastan casi nada, entonces pues eso, que lo tenemos puesto en todas las habitaciones. Mirad el maquillaje, aquí se puede ver más, así que nada, si os apetece que os haga un videito de cómo marcar más, veis que se marca más que el azul, ¿vale? Este ya es como un maquillaje más intenso, ¿vale? Pues me lo ponéis en comentarios. Pues nada, esta es mi humilde morada, mi humilde hogar. No tiene nada, o sea, ya os he dicho que era una casa normal y corriente, a la que hay que hacer muchísimas cosas. Ahora, como os digo, el fin de semana vamos a ir a mirar una habitación para Daniela, porque tardan entre un mes y medio o así. Entonces, en este mes y medio, pues buscar a alguien que nos pinte la habitación y nos haga unas rozas y esas cositas. Y poquito a poco ir arreglando lo que es la casa. Así que es verdad que nos tocaría pintar lo que es toda la casa entera, porque está ya, pues nosotros hacemos ya en diciembre 9 años que vivimos aquí. Entonces, fijaos, 9 años sin pintar. Y ya os digo que la de Natalia la pintamos el año pasado y aún así ya tiene las paredes, vamos, todas rozadas. O sea que... Pero bueno, iremos poco a poco. Ya os digo que quiero también cambiar el suelo de la cocina. Es súper sucio, no os lo he enseñado, ¿vale? Ahora cuando volvamos para allá os lo enseño. El de la cocina y el de los baños es exactamente igual. Es un suelo asquerosísimo, o sea, se lo friegas, se marcan las pisadas, se marca todo, se te cae todo, algo mancha, entonces es un rollo, es en gris y es un suelo horrible, ¿vale? La tarima también nos gustaría cambiarla en algún futuro, porque sí que es verdad que la pusieron muy chapucera, o sea, tiene muchísimos defectos, cruje un montón y la quiero como un poquito más oscura. También me gustaría en algún futuro poder cambiar las puertas y ponerlas blancas,
¿vale? Ese es el sueño de mi vida, tener una casa con las puertas blancas. Es que no me digáis, pero es que se ve como más amplitud, se ve como, me encanta, es que me encanta una casa con las puertas blancas. Lo siento mucho y respeto todas las opiniones y demás, pero es que me chifla. O sea, mi vecina del sexto ha hecho obra, tiró literal toda la casa entera y la hizo nueva, o sea, partió muros desde cero. Hijo, es que subes arriba y no tienen nada que ver. Dices, pero estamos en el mismo bloque, perdona. Súper bonito, la dejamos todo con sus puertitas blancas. Es que es una maravilla. Pero bueno, como os digo, todo es poco a poco, a base de trabajar mucho y duro para poder pagar todas las cosas. Y a ver qué nos va deparando, porque las cosas están súper, 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 súper mal, con lo cual, poquito a poquito, y a ver si se pueden ir haciendo. Espero que os haya gustado. Os voy a enseñar el suelo del baño, que es igual que el de la cocina y el del otro baño, para que os hagáis una idea. Nosotros tenemos esta tarima, casi a simple vista parece que está súper bien, pero no, es una castaña. Y tenemos este suelo que es horrible, horrible, horrible. O sea, no puede ser más horrible. Es que se marcan todas las huellas, o sea, nunca está limpio, nunca lo puedes ver limpio. Así que, nada, pues esas cositas os cuento. Pues nada, soñadores, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ponedme en comentarios qué os parece. Qué pesado es el nano. Está muy pesado hoy. Nano, estás muy pesado. Muy pesado estás, ¿eh? Tú, ¿qué pasa hoy? Mamá, que quiero llamar la atención aquí con los soñadores, porque es que si no, yo no soy yo, mami. No soy yo, ¿sabes? Pues a mí me gusta estar aquí contigo y enseñar la casa también junto a ti. Es que parece mentira que no me conozcas. Mira, mi chico. Pues nada, que ya os enseño a mi casa. Como os digo siempre, desde mi humildad, o sea, tengo una casa normal y corriente, no es nada especial. Es que no para. Como os digo, os la podía haber enseñado sin cosas por medio, sin mi botella de agua de la mesilla que me llevo por las noches, sin el tendedero como le tengo, que podía haber recogido perfectamente la ropa, haberla doblado, haber quitado todo de por medio y haber dejado una terraza espectacular, pero no es la realidad de mi vida. Yo lo que quiero transmitir en el blog es que mi vida no es perfecta al 100%, vamos a ver, y quien diga eso es que no sé, en fin. Respeto todo, pero pues eso, esas cositas os cuento. Así que nada, que me pongáis en comentarios que os ha parecido el vídeo, que sí que queréis aprender a maquillaros así, ¿vale? Para las navidades, escribirme muchos comentarios, darle muchos corazones, muchos likes, compartir para que lleguemos a más personas. Somos 300 y pico y estoy pensando que a los 500, si llegamos a los 500, voy a hacer algún sorteo de algo de maquillaje. Así que venga, correr, correr, dar a los deditos, suscribiros, suscribiros si os gusta este tipo de vlog, que espero que sí. Pues nada, estoy encantadísima con mi camiseta, vamos, con mi jersey del Saint. Me encanta, o sea, es súper mono, fijaos. O sea, es súper mono, la verdad. Así con un pantaloncito de cintura alta, queda súper bien, la verdad. Que cuando sabes la talla que usas, es que es genial comprar, porque lo compras por internet, no te tienes que mover de casa. Y encima siempre tienen mogollón de ofertas. A la hora de pagar siempre tienes unos cupones de descuento que te ahorras un montonazo. Así que yo estoy súper feliz. Y nada, no me enrollo más porque no sé lo que va a durar este vídeo, así si os ha gustado, os pediría que le dierais a like, que compartáis, que os suscribáis al canal, que me haréis muy, 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 muy feliz, porque a mí me ayudaréis a seguir grabando contenido, y que, como siempre, os quiero mogollón y os mando un millón de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós, 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 adiós!